amigos, ¿cómo están? Yo soy Luis Tech y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno amigos, el día de hoy tristemente pues no quiero agarrar la cámara, pero el día de hoy vamos a ir a un evento que nos invitaron nuestros amigos de Seat Auto Emotion. Ese evento va a ser de puro Seat, pero nos invitaron como un Team Tech. Así que allá vamos a ver a algunos amiguitos para que también los conozcan. Bueno, ya los conocen, es el team con el que estoy ahorita, porque ya son las 7:22, entonces ya nos vamos, es de mañanita, a ver qué tal nos va el día de hoy. Chequen lo delicioso que se escucha ya con su downpipe. La verdad escucha un poco duro, pero no quiero que lo escuchen ustedes. Algo que no les comenté, vamos a ir a los arcos del sitio, creo que se llama, es en Tepozotlán. Ahorita nos estamos viendo, como les dije, con el Team Tech, que ahorita se les vuelvo a mostrar. Pero nos vimos un poquito más adelante del punto de reunión de todos, ya que sí iba a ser un despapalle, como siempre les digo, las caravanas. Entonces, les voy a dejar aquí el flyer, porque sí van varios clubes, entonces espero que nos vaya muy bien. Voy a dar estas calles, tantito graba para allá. Estas calles, amigos, es un zigzagueo, ¿verdad, amor? Sí. Es un zigzagueo que no manchen, pero bueno, el chiste es de que ahorita vamos a verlos, como os dije, en un punto que está un poquito más adelante, como 20 minutitos, y les muestro cómo va a estar el evento y les muestro un poquito de naves. Así que, pues, espero que les vaya a gustar mucho este video y espero que lo compartan mucho. Y listo, como les mencioné, estamos un poquito más adelante, que es la Kia de Cuautitlán. Y aquí estamos ya con el Atos de mi amigo, el Cupra, y solo estamos esperando a los otros demás. Pero hay que esperar un poco a ver qué tal el día de hoy. Ya vimos pasar por ahí varios carros, entonces vamos a esperar a ver qué nos espera en este hermoso evento. Listo, por fin vamos llegando. Aquí está la fila para la entrada para Arcos del Sitio. Vean amigos, qué bonito se ve. La verdad la naturaleza es muy muy padre, entonces hay que disfrutar también estos momentos. Y pues como les digo, vamos a esperar no sé cuánto, la verdad no sé cuántos carros vaya por allá para que nos toque entrar. Ya también viene el team de... Ya también viene el team acá atrás, como pueden ver ahí. Entonces pues vamos a ver qué tal, porque sí se ve ya mucha mucha gente. Y pues vamos a ver qué tal nos va. Y como ven, pues ya estamos portando la playera oficial del Team Tech. Como ven, aquí también pusimos las redes sociales de mis amigos de Official Cars y el logo de Team Tech. Bueno, del mío. Entonces, otra igual también les voy a enseñar por la parte de atrás, que se ve muy, muy padre. Y pues aquí también viene ya mi novia comiendo. Otra también tiene su playera. Vamos a dar la demostración de las playeras, que igual aquí las traigo para los members que todavía faltan. Entonces, espero que les guste mucho. Vean qué bonita se ve esta playera. Y listo amigos, pues aquí es la entrada de Arcos del Sitio. Por si tú estás viendo este video y te preguntas si tuvo algún costo, claro que sí amigos, fue 40 por persona y 30 de estacionamiento. Pues la verdad se me hizo algo regular, no caro ni barato, pero pues solo es entrar aquí, o sea no es como que... Pero así es la entrada amigos, así que pues espero que les guste ahorita todo el movimiento que va a haber en el evento. Y listo amigos, como ven ya estamos en Arcos del Sitio, como ven ya estamos aquí, pero tenemos un pequeño problema, abrir esta carpa, a lo mejor está atorada porque no es normal que no se pueda abrir tan fácil, pero aquí ya estamos instalados, entonces vamos a poner la carpita, la mesita, ahorita les enseño algunas de las naves que hay por aquí porque sí que hay bastantes, entonces, pues, ya quedó, listo, ya quedó, y ahorita les enseño un poco más de todo el evento. Y bueno, aquí ya estamos arriba de los arcos, estamos pasando por arriba, bueno aquí se ve mi novia, pero estamos pasando por arriba de los arcos, como pueden ver, ya vamos a hacerle unas fotitos muy muy padres aquí a los carros, a los nuestros, pero vean qué padre amigos, está bien cool, ¿sí o no amor? Sí. ¿Está cool? Está cool. Vean, aquí están todos los carros, sí, estamos aquí arriba, de verdad, qué padres naves. Y así se ven desde las alturas el Cuprish y el Team Tech. Vean qué bonito se ven. Ahorita aquí nuestros amigos de Official Car se van a aventar unas buenas, buenas fotonas. Así que vean qué bonito se ve esto.
Estábamos hablando el team y yo de grabar un video en esas pelotas. ¿Cómo ven? En estos apoyos, en estos likes, para armar una retita entre nosotros y tal vez contra también ustedes, suscriptores. Y así es como quedó nuestra carpa con todo instalado. Y acá las naves, qué buena convivencia. Y como ven, allá están todas las naves, que la verdad están padres, están muy muy padres. ¿Cómo ven el evento, bros? Pues está, la verdad está muy bien, sí se ve que hay buenas naves y cómo suenan, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo han visto este evento? ¿Chido o no? Sí, está, pues para pasarla bien con la familia y disfrutar viendo las naves que hay. Y sí están, hay buenos botes aquí. Eso sí, oigan, ¿cómo vieron las camisas? ¿Sí les gustaron o no? Ah, están perros. Oficiales, las del team. Las del team, por fin, ¿no? Perras. Ahorita vamos a ver cómo suena cada uno de los carros, sí, para ver qué tal. El negro también es de ustedes, ¿no? Sí, el cierro, pero ese no hace ruido. También suena. Sí. Lo hacemos sonar. Me late, bros. Entonces, sí, ahorita vamos a que las navecitas suenen. Sí, si quieres, a ver, va el primero. Ahí está el primero, y ahorita que empiecen a calentar, porque también el Cupra está un poquito frío, entonces ahorita que empiecen a calentar, vamos a ver qué tal se escuchan los carros. Y viene el segundo del team, vamos a ver qué tal se escucha su Stratus. ¿Cómo se mueve hasta aquí? Oye, suena duro, suena muy bien, bro. Suena muy muy bien. Sí, la verdad sí suena. Ese es el segundo también. Este también jalen los arrancones. Tienen que ir a ver también su Insta, su TikTok y todo este rollo, porque se avientan unos jales también muy muy padres. Entonces, pues qué padre. Y vamos a bautizar al pequeño Chuletón, el Chuletón, ¿verdad? Sí, así es, bro. El Chuletón vamos a vacunarlo, le iba a decir. ¿Cómo se dice? Ya se me fue el nombre, ya se me fue el pedo. A tatuarlo. Vamos a tatuarlo con el logo de Luis Tech. Al bautizarlo era bautizarlo. Muy bien, bro, sí, muy bien. Sí, sí. Así que vamos a ponerle su calquita y pronto tendremos igual calcas del Team Tech, ¿verdad? Ándale, sí. Así. Bueno, está igual, poquito sucio, pero... Sí, bro. Es que aquí de verdad los lavas, pero como ven, se empolvan exactamente. Fue un desmadre también llegar por acá, o sea, estuvo duro. Así que pues vean, amigos, de verdad estamos pasándola muy, muy... Sí, ahí, Javier. ¿Ahí? Sí. Ahí.
Mira, mira, se le desaparecieron las burbujas. ¿Sí? ¿Sí? Présteme una tarjeta. Vean, amigos, cómo también ya quedó el chuletón con la firma de Luis Tech. Y pronto, como les digo, vamos a tener mejores stickers para el team y para los carritos. Y también vamos a bautizar al Cuprita con la calca en color blanco. Ya la teníamos allá arriba, pero ahorita ya combina con el Luis Tech en las redes sociales. Entonces, ahorita se los voy a enseñar el resultado. Y con estas fotos quiero despedirme, que de verdad estuvo muy padre este evento. Conocerlos a muchos de ustedes que le pudieron acelerar al Cupra fue lo máximo. De verdad estoy muy agradecido y vamos a seguir trabajando para seguir logrando estas metas y seguir con muchos objetivos. Así que bueno, amigos, recuerden, sigamos viendo el tuning. Cuídense mucho, nos vemos para la próxima. Bye. Happy festival.